Muy buenos días, pues la programación de la Semana de la Juventud inició desde este lunes en el municipio de La Ceja con una actividad promovida por la diócesis Sonsón Río Negro y cerca de 700 jóvenes de los 23 municipios del oriente antioqueño participan de esta actividad, como lo es el Campamento Juvenil Diocesano. La programación continúa esta noche con un concierto juvenil donde estarán agrupaciones musicales como Exiliados, La Toma y Guanaday. Pero una de las actividades más esperadas será esta tarde, que contará con la presencia del gobernador de Antioquia, donde se discutirá las políticas públicas de juventud de todo el departamento. Va a estar el encuentro de asesores y coordinadores de juventud de todo el departamento de Antioquia, quienes van a estar, se van a reunir con el señor gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. Van a hablar acerca de las propuestas de juventud. Aquí se van a discutir las políticas, las ideas, los proyectos de todo el departamento de Antioquia. Es que precisamente el gobernador de Antioquia se reunirá con todos los promotores de juventud de los municipios del departamento y estarán analizando pues cada una de las acciones que se vienen tomando en materia de juventud. Luego caminarán hasta el parque principal y allí se conocerán las diferentes expresiones artísticas de los jóvenes. Pero eso no es lo único en la programación. También se tiene programado el campeonato interclubes de baloncesto, donde participan varios departamentos del país y que durante esa semana se disputarán el campeonato. Estas son algunas actividades que se llevan a cabo durante esa semana en el municipio de La Ceja, en marco de la Semana de la Juventud. Muy buenos días. Sí.